La actual situación que vive el país por la pandemia y que tiene confinada a la comunidad desde marzo hizo que este año se redujera en un 13% el número de empresarios y comerciantes que renovaron la matrícula mercantil, cuyo plazo finalizó el pasado 3 de julio. De acuerdo con el balance entregado por la Cámara de Comercio de Cartago, de las 5.931 renovaciones efectuadas, 5.320 corresponden a personas naturales y 611 a personas jurídicas. A su vez, 196 sucursales y agencias que están en su jurisdicción y que generan empleo renovaron su registro mercantil. En general, comparado con el 2019, la disminución en las renovaciones fue del 13%. La entidad cameral informó que en los 14 municipios de su jurisdicción en el norte del Valle y San José del Palmar en el Chocó, las renovaciones corresponden a 5.754 micros, 143 pequeñas, 25 medianas y 9 grandes empresas. De ellas, 3.063 son del sector comercio, 2.261 de servicios y 607 son del sector de la manufactura. También se presentaron 552 cancelaciones y de las 5.931 renovaciones, 774 se realizaron de manera virtual. La renovación de su registro les permite a los empresarios tener acceso a los beneficios que el Gobierno Nacional ha desarrollado para la mitigación de impactos económicos y recibir los beneficios de la Cámara de Comercio, que tiene para brindarles a través de programas y servicios, indicó Sandra Milena Santa, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago. A nivel nacional, hubo 1.802.906 renovaciones de registros públicos, la cual finalizó el pasado 3 de julio gracias a una extensión en el plazo gestionada ante el Gobierno Nacional por Confecámaras y las Cámaras de Comercio como una medida de apoyo a los empresarios en medio de la pandemia que generó el COVID-19. A nivel nacional, se presentó una disminución del 10% con respecto a las renovaciones realizadas en el año 2019.